Soc a l'Anxo. Estic malalt, de nou. No tinc coronavirus. Tinc una depressió. De nou. Malauradament. I per això no puc estar al Via Lliure aquest diumenge ni els altres. I vull demanar disculpes a la part de l'audiència, els oïns que em reclamen, que em dan en suport, i diure que deseixo molt tornar-hi quan abans millor. Tot anirà bé. Anxo, ¿qué pasó el 25 de octubre de 2020? Pues que dije que ya está bien, que basta ya, que soy depresivo y soy depresivo, y que hay que poder decirlo por mí y por la gente que también lo es, y para que la sociedad cambie. Porque hablamos de una enfermedad que no era reciente, que ya venía de antaño. Sí, llevaba desde el primer diagnóstico unos 30 años, desde el primer diagnóstico de un psiquiatra, y luego con recaídas sucesivas en los últimos 5, ¿no? También eso en parte ha influido mucho porque la audiencia del programa El Via Lliure, en el que yo colaboro, de RAC-1, sí, pues digamos que también parte me sacó del armario, porque primero me reclamaba en el estudio y después, claro, quería saber qué me pasaba, ¿no? Claro, y incluso en Google ponías Anxo Lujilde y lo siguiente era enfermedad, de la gente que busca. O sea, lo que te ofrecía Google era enfermedad. Avanzas al principio del libro que este no es un ensayo sobre la depresión, que tampoco es un manual de autoayuda. ¿Podemos decir, Anxo, que es la crónica de un periodista político reconocido como tú, que lo que hace es compartir su experiencia precisamente con la depresión, cómo le ha afectado a lo largo de su vida, precisamente a través de la relación con los amigos, con los familiares, con los médicos y, como no, con los compañeros de trabajo, más o menos iría, sí, por ahí? Sí, yo creo que es una definición. Lo que no es un libro de autoayuda, sino si la gente lo quiere tomar como un libro de autoayuda, yo le recomiendo que lo hagan al revés, de lo que hice yo hagan lo contrario, ¿no? Pero la mayor parte de las veces. Y después, tampoco quise hacer una cosa teórica que esperaba alguna gente sobre la depresión vista por un depresivo, porque yo siempre me he negado a leer sobre La vieja compañera. La llevo soportando toda mi vida para encima tenerla que soportar en mis lecturas, ¿no? El rol en el que me he puesto es el de usuario, ¿no? La vieja compañera es un muy buen título, pero no es tuyo. No, hay que dejarlo claro. Tú lo dices en el libro, ¿eh? Sí, lo digo en el libro y cuando tengo ocasión. Es una expresión de José Manuel Beiras, histórico político gallego, intelectual, economista. Y es como la llama él, yo le he pedido permiso y él me lo ha dado. En La vieja compañera encontramos algo de, no sé si decir, exorcismo personal, es un libro que tiene también algo de catarsis, pero desde luego lo que sí tiene seguro, yo creo que es una vocación clara por, como tú cuentas en el libro, por derribar ese muro mediático que impide que se conozca bien esta enfermedad. Porque hablamos de una enfermedad que está estigmatizada como otras. Y ese estigma también lleva a un desconocimiento social brutal. Yo creo que hay enfermedades raras que son más conocidas que la depresión. Aparte que tú eres el culpable, porque como no se conoce, pues se cree que no, que eres un vago, que no, claro, sé qué, que lo que tenías que hacer es, no sé, tener otras actividades, qué tal. Y todo esto hace mucho daño, ¿eh? Anxo, este camino de Ronda tú lo conoces bien. Sí. Estamos en plena Costa Brava. Estamos en plena Costa Brava, cerca de San Feliu de Guíxols, que es donde he escrito el libro en invierno. Yo creo que la Costa Brava en invierno es una maravilla, porque la temperatura para un gallego es casi veraniega. Puedo decir que me gusta más el Mediterráneo que el Atlántico.
muchos son los aspectos que impactan de tu libro. Hay uno, por ejemplo, que me llegó de una manera especial y es esa sensación de que cuando uno sufre una depresión de estas características siempre vive en permanente estado de alerta, pendiente un poco de que aparezcan los síntomas, porque los síntomas surgen de repente, ¿no? A ver, es una enfermedad muy fastidiada porque el cerebro, del que se sabe muy poco, y eso es un escándalo científico, el cerebro, una parte de él, está trabajando contra ti. Y tú estás viendo en directo qué está pasando. Entonces, una vez que sabes lo que es, porque antes, yo al principio, no pensé que fuese una depresión, sino cuando me empezó a atacar el cerebro, ¿no? Sino algo peor, ¿no? La vieja compañera le debe mucho a Primo Levi, entre otros, ¿no? Sí, Primo Levi es una influencia fundamental para mí en la escritura, sobre todo porque traté de acercarme todo lo que pudiese, o sea, aunque fuese un poquito, a su forma sensible, nada amarilla, tranquila, poco estridente, de contar algo tan terrible como el Holocausto, ¿no? Entonces yo no cuento cosas tan horribles, afortunadamente, pero sí que cuento cosas feas y busqué en él pues, el espejo a seguir. En el libro también hay esperanza, sobre todo en ese momento en el que tú descubres que lo que te ha pasado a ti le puede ocurrir a cualquiera. Claro, ahora me he convertido en un detector de depresiones, ¿no? De gente que me viene a decir, oye, yo también lo tengo y tal, y qué bien que has dado el paso. Y gente con muy buenas carreras profesionales, atractiva, gente sociable, pues que tiene la depresión. Eso también es lo que haga que la sociedad, y que yo piense que la sociedad es estúpida, porque si le puede pasar a cualquiera, debería actuar de otra manera ante la depresión, ¿no? Porque, insisto, no es una enfermedad rara, es una enfermedad de mayorías y no hay vacuna contra la depresión. El libro sorprende por muchos motivos, pero hay uno en especial que me ha llamado poderosamente la atención. Y es que tú vas y te pones a reflexionar sobre el tema de la depresión utilizando episodios y personajes de la Segunda Guerra Mundial. A ver, cuéntamelo, porque sabíamos que tú eras un experto en el tema, pero hasta el punto de coger estos dos grandes temas y juntarlos, ¿cómo se te ocurre? Bueno, hay varias vías. Una, lo de considerar que siguiendo el esquema de Juan José Linz, el politólogo, ¿no? que es una enfermedad totalitaria. Entonces, que te domina desde la cabeza y te quiere llevar al exterminio y que no hay nada más. Y entonces el combate contra ella es como combatir contra el nazismo, el fascismo, y entonces eso ya lo justifica, ¿no? Lo otro es que yo siempre vi a mi alrededor un gran desconocimiento sobre la Segunda Guerra Mundial y que me preguntaban y tal, y tenía alguna idea de hacer una novela, de contar la historia de un señor, a lo mejor mayor, que le contaba a su nieto en su vida, con episodios de la Segunda Guerra Mundial. Entonces dije, pues lo voy a hacer con lo mío. La Segunda Guerra Mundial acabó en 1945. Sin embargo, pasan los años, se suceden los conflictos bélicos y el interés por esta sigue en alza. Lo saben bien los libreros, que ven temporada a temporada cómo sus estantes se llenan de novedades sobre la Segunda Guerra Mundial. Fabiano Massimi, en Los demonios del Reich, nos lleva al Berlín de 1933 con un Goebbels desatado y una historia de agentes dobles preparados para la guerra. Luego vino el horror y el exterminio quedó grabado en nuestra memoria. Mónica González Álvarez en Noche y niebla en los campos nazis recoge los testimonios de 11 supervivientes españolas. La novela Los días rojos de Miguel Herráez también se fija en un nazi bien aposentado en la España de las postrimerías del franquismo. De todas formas, el interés por la Segunda Guerra es mundial. Por eso, entre los libros recién publicados, se encuentra el ensayo del sueco Stig Dagerman, Otoño alemán, que recoge la voz de los vencidos. Y como los conflictos bélicos trascienden a su finalización, no causa extrañeza que un autor aclamado de novela negra, el francés Hervé Lecoq, sitúe su novela en el Burdeos de los años 50, la titule Después de la guerra y coseche el éxito en Otoño de 2021.
¿Ya estás preparado para la reacción de tus lectores? Bueno, lo primero de los lectores es que los haya, ¿no? Y ojalá los... De hecho, ya los está viendo, ¿no? Y en, a través de las redes, que es un poco la continuidad de la reacción, ¿no? En anterior, bueno, está siendo bastante buena o muy buena, ¿no? Entonces, y de los lectores cualificados que fueron leyendo la obra antes también, ¿no? Entonces, bueno, yo estoy muy satisfecho del libro, de haber publicado por fin, digamos, en las grandes ligas, en un gran sello como es Planeta, ¿no? En Columna y en Península, y de hacerlo en trilingüe, ¿no? En mis tres idiomas, ¿no? Aunque el meu catalán es molt millor habla, ¿no? Pero en gallego, catalán y castellano, ¿no? ¿Te ha costado abordar un tema tan delicado y tan tabú como es el del suicidio? Porque es algo que cuesta mucho que los escritores toquen en sus libros. Me costó muchísimo, pero lo hice en los textos bases. Que yo había escrito los diarios, en que algunos están extractados, ¿no? Los cogumelos, sí. Que eso es en setas en gallego, ¿no? Que era el nombre que tenían los archivos. Entonces, y en aquel momento yo estaba muy bien. Entonces, que fue después de la psilocibina, entonces ahí cogí... No he utilizado ese material expresamente, pero sí que el esfuerzo de escribir del suicidio, que fue muy duro, ya lo pasé y lo pasé en un momento muy bueno. Y luego cuento un intento que tuve con las pastillas de la tuberculosis, una tentativa. Y sí, bueno, y sobre todo, a ver, lo peligroso del suicidio es lo de coquetear con él, ¿no? Pero tú empiezas a coquetear con la idea del suicidio que te resuelve todos los problemas y luego entras en una lógica que si realmente se te agrava la enfermedad, pues ya es que lo quieres hacer de verdad, ¿no? Yo, de hecho, en esta última etapa no he tenido ningún intento, quizá a lo mejor porque si lo tuviera no serían intentos. Es muy complicado porque además, bueno, es un acto violento contra uno mismo, ¿no? Claro. Pero bueno, la depresión te lleva a pensar que el suicidio es la única solución, lo cual es una trampa de la depresión. Uno de los grandes problemas de la depresión es todo aquello que tú crees que es real y que es producto de la enfermedad, ¿no? Y que son cosas muy bestias y que afectan a parcelas esenciales de tu vida, ¿no? Entonces es lo que hace que el sufrimiento sea tan grande, ¿no? Desde mi punto de vista de usuario. Tú con los trenes mantienes una relación muy especial porque te encantan. O sea, has viajado en tren por muchos sitios, escribes en los trenes, o sea que lo tuyo es una historia de amor con ellos. Totalmente. Lo que pasa es que hoy yo, Óscar, siendo feto de 6 meses, mi madre se subió a un tren en la estación del norte de Barcelona, uh-huh, y se fue a Sarria, a las fiestas de su pueblo en Lugo, a esperar para dar porque iba a dar a luz de sus hijos en Galicia, ¿no? O sea que ya viajé, el primer viaje en el tren, que no era cualquier tren, ya no era el Shanghái, era el Catalán, era el Expreso, pero podía llegar a tardar día y pico y mucho pico. Entonces ya lo hice en... A mis hermanas también les gusta viajar en tren. O sea que es algo de familia. Es algo de familia, de los viajes esos legendarios entre Cataluña y Lugo, que eran muy largos, pero también eran toda una aventura, ¿sabes? ¿Cómo te encuentras ahora? En transición, como politólogo que soy, en transición desde un régimen totalitario de la vieja compañera a una democracia guiada por mí mismo, ¿no? Hay momentos de conquistas de espacios de libertad, que esto del libro está siendo parte de ello, y otros de regresiones que, bueno, pues también las hay, pero espero alcanzar un estado de estabilidad no en mucho tiempo. ¿Y lo de vencer a la vieja compañera lo ves más o menos cercano o hombre, no sabes? La vieja compañera es muy cabrona, pero, yeah, pero hay que vencerla. ¿Cuándo? No lo sé, pero hay que vencerla, sí. Cuando uno está así, ¿hablar de futuro es complicado? ¿Es mejor hablar de presente, Anxo? Bueno, yo hubo una época, sobre todo en los años 90, que la palabra futuro casi me hacía llorar. Después, con la psilocibina y la mejoría en 2019, descubrí que puede haber futuro cuando menos te lo esperas.
Bueno, el futuro hay que construirlo. Yo lo estoy intentando, pero con la enfermedad que tengo, pues es complicado y sobre todo el riesgo es que sea un futuro vigilado, ¿no? Como una transición a la española, a la chilena, ¿no? Yo quisiera una transición a la portuguesa, de ruptura total, ¿no? Pues no estaría mal, sí. Una revolución de los claveles. Una revolución de los claveles a la portuguesa sería una buena idea. Mucho mejor.